Tercera parte de esta nota con Oski Guzmán. ¿El fútbol te gusta o no te gusta? Sí, era más futbolero de antes, cuando era más chico. Yo vivía en el barrio de La Boca, era hincha de Boca. Costero, y entonces, nada, iba al club, jugaba de vida. Después dejé, mis intereses empezaron a ir por otro lado. No, incluso no era de jugar a la pelota mucho en mi barrio. Y acompañaba más a mi primo, que él que iba a jugar muy bien, y me acompañaba con toda la barra. Iba, pero de un costado, miraba, me cantaba, yo, pero no era... Es difícil de entender lo que yo siento como hincha de River en este momento. Sí, debe ser complicado. Debe ser complicado, y estamos todos los demás diciendo que no nos pase, por favor, que no nos pase. ¿Me podés improvisar algo de eso? ¿Cómo sería la vida de un hincha de Boca, de un fanático que ve lo que le pasa a River? Que ve lo que le pasa a River. Gorda, ¿qué pasa, Antonio? Vení, gorda, vení que está el partido de River. Y paso postero, ¿qué se viendo en todos los partidos? Vení, gorda, vení. Parece que se van a la B. ¿Qué decís, Ramón? Parece que se van a la B, gorda. Bueno, debes estar contento. No, qué contento. Si me pasa a mí, agarré el gauchito Gil, sacá el gauchito Gil del armario. Ay, lo sacamos, sacá el gauchito Gil del armario, te digo, gorda. Ay, vení, gauchito. Te escondimos la última vez porque estábamos enojados con vos porque no nos cumpliste un deseo. Pero esta vez el Ramón te necesita. Vení, gauchito. Toma, te doy un atado de 20 puchos. Por favor, papá. No me hagas descender a la B, por favor. ¿Qué te pasa, che? ¡Está hablando de gauchito! ¡Está hablando de gauchito, gorda! ¡Ay, no, me voy a desmayar! ¡Gorda! ¡Sí! Dejale nomás. Se desmayó porque esto es cosa de hombre. Solamente hay una condición para que no descienda Boca. ¡Decímela, gauchito! No jodas a los gallinas, porque te puede pasar. ¡Listo! ¡Ni una broma, gauchito! ¡Ni una broma! ¿Dónde tenía yo el gauchito Gil que no lo fui a buscar? Me das cuenta, me faltó eso, el gauchito Gil. Bueno, contame qué estás haciendo ahora con tus proyectos. Mira, ahora estoy... Algo estuvimos hablando, ¿no? De esto del Ministerio de Educación. Sí, estoy con eso. Y en el teatro estoy haciendo El Gurulú, la segunda temporada, Gurulú en el Teatro Cervantes, muy personal de José María Vilches, en versión de Leticia González de Leris y Mina. Ahora en agosto salimos de gira por el país, ya fuimos de gira el año pasado, estuvimos en las costas en la temporada de verano. Luego también estoy haciendo Robin Hood para chicos, en el Teatro Apolo, con una obra de Héctor Presa, con dirección de Héctor Presa también, y está Marcaliquio, María Rojí, Jorge Priano, Luli Lastre y Mauro. Es un espectáculo infantil para toda la familia en realidad, se divierten. Grandes y chicos, y así que bueno, estamos. Y estoy con una obra que dirigí y escribí. La primera que dirijo, que no es improvisación. Yo trabajo con mi grupo que se llama ¿Qué Rompimos? Es mi grupo de improvisación hace como 10 años. Que nació en el 2001, justo en el momento que estaba todo roto. Exactamente, ahí mismo. Y bueno, trabajamos con ellos hace muchos años, hicimos teatro para Impro con Identidad, hicimos muchas obras. Pero yo dirijo eso, pero esta vez fue algo, otra cosa, ¿no? El Centésimo Mono es una obra que escribí para tres magos, actores, que querían fusionar la magia del teatro. Me encargué de la dramaturgia y dirección, y se está haciendo ahora en el Teatro La Carpintería, los jueves a las 21 horas, ya lloré 8:58. Estoy ahí con esas cosas y preparando también, ¿no?, otros trabajos, siempre preparando cosas, o sea, siempre un actor sueña, futuro. Sí, la verdad que sí, que vas pensando siempre cosas como si fueran obras de teatro, ¿no? Y entonces, una de las cosas básicas de un actor es hacer, actúa, hace. Entonces, en vez de soñar tanto, vamos a hacer. ¿Has estado en televisión? Me acuerdo con de Santino, has hecho algo de cine, pero evidentemente, quizás me equivoco, pero digo, evidentemente te sentís muy cómodo en las tablas, en el teatro. Sí, mira, es una cuestión casi natural, digamos, para estar en televisión o en cine,
en televisión o en serie tenés que ir a casting en vez de estar atento y llevar material y hacer cosas. O te tienen que llamar para hacer algo. Yo no voy a tirar ningún material ni hago nada de eso. Entonces, no me muevo por ese lado. Estoy más pensando en qué obra puedo hacer o dando clases. Y por otro lado, trabajo en esos espacios cuando me llaman. Estoy bastante, bastante cómodo. Igualmente, estamos siempre ahí pisando proyectos, ¿no? Que si se dan, buenísimo. Y si no se dan, ya haremos otra cosa, ¿no? Estamos llegando al final del destino, aquí a la calle Sarandí, donde tenés que buscar, bueno, ropa de... Sí, decías, ropa de, es haciendo la S, maestro, continuando, sí, perdón, ¿eh? Dale. Bueno, es que ha sido un enorme placer tenerte. No sé si la pasaste bien. Sí, la verdad que muy bien. Muy bien, muy inusual, y muy divertido, parece. Okay, muchísimas gracias. Gracias a vos.